Bienvenidos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de vuestro espacio, de vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Estamos contentísimos hoy porque vamos a tener un programa que estoy seguro que va a ser totalmente de vuestro agrado. En primer lugar, vamos a hablar sobre un tema que creo que os va a gustar muchísimo, como es locura o cordura, ¿el qué? El ser empresario en la España actual. Y para ello nos va a acompañar el presidente del grupo ANCA, Daniel ANCA. Posteriormente, ya sabéis, nuestra sección España Calidad, y como se tiene que tratar de calidad, pues hemos invitado a un buen amigo del programa, como es el excepcional ilusionista Armando Gómez. Con él también estaremos un buen rato charlando en esta sección en España Calidad. Que no me lío más, que no os mováis, porque después de la publicidad empieza Se Buscan Locos, eso sí, por la cordura. Locos, 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 o cuerdos, cuerdos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91-472-7054. 91-472-7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Bueno, pues como hemos comentado hace un momento, un nuevo programa en el que vamos a tratar el tema de si es una locura o una cordura en la España actual la aventura de ser empresario. Y para eso, como comentábamos también, hemos invitado en esta ocasión a nuestro amigo Daniel ANCA, que es el presidente del grupo ANCA. Daniel, gracias por acompañarnos y bienvenido a este tu programa. A partir de ahora, ya sabes, está prohibido que veas otro programa que no sea el Se Buscan Locos por la Cordura. Veo poco la tele porque las circunstancias hoy en día no acompañan a tener tiempo de ocio, porque estamos muy dedicados al trabajo, pero agradecido de poder participar hoy y de colaborar contigo cuando necesites. Agradecido yo también, como te digo, de que nos acompañes en este programa, que el título es un poco peculiar, pero creo que es necesario tocarlo, ¿no? Porque directamente, luego vamos a ir viendo el porqué, ¿no? Pero directamente, ¿opinas tú que es de locos o de cuerdos el ser empresario en la España actual? Las estadísticas dicen que la juventud hoy quiere ser mayoritariamente funcionario, emprendedor, con lo cual, evidentemente, esa pequeña minoría es la locura que necesita el entramado empresarial para poder echar adelante un país como España. Un gran país como España. Con todo lo que tenemos y disfrutamos y exportamos, es un muy buen país. Los que hemos vivido en otros países, y no por un año, sino por varios años,
a la vuelta, yo hablo por mí, ¿no? Mi pensamiento fue ese, qué gran país es España. No hace falta, De nada. Pero no hace falta la vuelta. O sea, cuando estás allí, se presume de España. Yo además presumo de tener raíces extremeñas, con lo cual presumo de extremeño. Presumimos. Presumimos los dos de esa gran tierra, como es Extremadura, que desde aquí le vamos a mandar un abrazo a todos esos buenos paisanos nuestros que tenemos. Conquistadores. Conquistadores. O descubridores. Bueno, de eso sabe mucho Jesús Ángel, sabe mucho de ese asunto, sí. Jesús Ángel Rojo. Pero bueno, sí queremos mandar un abrazo desde aquí a todos esos grandes empresarios extremeños, que hay muchos y que abogan mucho además por una tierra tan, tan excepcional como es Extremadura. Siempre se habla de, del inmigrante gallego que fue a Sudamérica, pero el que primero llegó a descubrir tierras americanas fueron extremeños. Extremeños, efectivamente. Con lo cual, saludos para toda la extremeña. Claro que sí. Bueno, pues, en pocas palabras, para ti, ¿cómo definirías tú eso de ser empresario? En pocas palabras. Yo tengo la suerte de que lo he vivido desde mi infancia. Mi padre ya fue lo que hoy es un emprendedor. Pues mi padre empezó ya por los años 80 a expandir su negocio como editor de libros, como distribuidor. Y desde el año 87, con la actividad que seguimos manteniendo hoy en día de la parte de la demolición. Y un empresario no deja de ser alguien vocacional, con un espíritu aventurero, que tiene ganas de desarrollar un proyecto personal acompañado de un equipo que cuanto mejor sea, pues mayor calidad le va a dar a su proyecto. Es que está claro, Daniel, si no hay equipo, difícilmente se puede llegar a ningún lado, ¿verdad? No hay empresa y no hay éxito. Muy bien. ¿El empresario, bajo tu punto de vista, nace, se hace o ambas a la vez? Porque tú decías que algo vocacional y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, puede. Es como todo, que voy a reinventarse. Es una palabra que la gente dice mucho, que es reinventarse, pero no deja de ser una aventura. Tú la puedes empezar cuando quieras. Yo ahora mismo estoy en una época de madurez con esta cara juvenil que tengo, ya son 47 años los que tengo. Pero yo me sigo reinventando y buscando otro tipo de negocio que complemente la actividad que actualmente estamos desarrollando, y estoy abierto a cualquier iniciativa que a través de ilusión, sobre todo de ilusión, se pueda llevar adelante. Bonito término, con ilusión, claro que sí. Porque es verdad, es necesario, muy necesario, el que en una empresa haya un buen equipo, pero también es tremendamente necesario que haya mucha ilusión por tirar para adelante. Y más, como comentábamos, en estos tiempos en España. Porque, ¿cuáles son para ti los desafíos a los que se enfrentan los empresarios? O tú como empresario, ¿a qué desafíos te enfrentas en la España actual? Hombre, principalmente la construcción, que es el sector al que nos dedicamos nosotros con la parte de la demolición. El poco incentivo, el poco atractivo que es para la gente joven. O sea, se ha desvirtuado tanto la profesión, se ha habido un cambio de modelo de negocio hacia el tema de la distribución, de la logística, que la construcción se ha quedado, digamos, muy, muy anclada en un concepto del pasado, que no es así, porque la construcción ha evolucionado técnica y profesionalmente muchísimo. Pero falta esa motivación a la gente joven que le dé ese plus de atractivo, de decir soy albañil, soy carpintero, soy ebanista, soy demoledor, soy derribista, como somos nosotros, y que no suene mal. O sea, hoy en día tú vas a una discoteca, un chaval de 25 años y dices que soy demoledor, y dices, vaya el pintas este, no puede ser quiropráctico, ingeniero, aeronáutico. Se puede ser demoledor de muchas cosas. Demoledor de enseñanzas falsas, por ejemplo. No. Yo soy un demoledor de enseñanzas falsas. No creo que seas así. Porque de verdad, soy un demoledor de enseñanzas falsas, lo digo en serio. Entonces, me gusta demoler. Dices verdades, entonces. Me gusta abogar por las verdades. Uh-huh. Y bueno, y en tu caso, ¿a ti no te gusta que te llamen demoledor o no? Yo estoy muy orgulloso de mi profesión, pero yo no soy demoledor. Entonces, estas manos no son de demoledor. Yo doy trabajo a los profesionales de la demolición, que son los demoledores, que son el equipo que trabaja conmigo. ¿De cuánta gente estamos hablando? Ahora estamos con una plantilla de unos 120 trabajadores. Pero habéis llegado hasta tener 400 y pico, creo, sí, ¿no? En la época, la bonanza, en el boom inmobiliario, llegamos a ser 450 trabajadores, siendo modestamente la empresa más grande de Europa. Oye, creo que esta pregunta que te voy a hacer, bueno, antes de nada, todavía no, creo que no he escuchado bien, si eres de locos o de cuerdos para ti,
no te he escuchado definirte bien, o me parece a mí que no he escuchado que te hayas definido bien. No, es que no. ¿Locos o de cuerdos esto de ser? Tienes que tener la cabeza muy bien amueblada, con lo cual tienes que ser una persona cuerda, pero tienes que ser muy loco para arriesgar tu tiempo, tu economía y tu ilusión en poder triunfar o fracasar en un proyecto. Date cuenta que estadísticamente más del 85-90% de las empresas cierran al cabo de 3-5 años, con lo cual es muy frustrante estamparte contra tu ilusión. Tienes que tener ese puntito de locura, pero esa cordura para saber que necesitas un proceso de aprendizaje, un proceso de moderación de proyecto, una estabilización y ojalá que un éxito. Tú has tenido a tu lado, y sigues teniendo, claro, por supuesto, a un grandísimo maestro, ¿no? Para mí, el que... me imagino que tu referente. El que me ha enseñado todo, claro. Mi padre ha sido referente desde que yo nací. Yo empecé a leer gracias a él, porque él trabajaba en una editorial y él fue el mayor cliente de su propia editorial donde él trabajaba, comprándole los libros para poder distribuirlos, con lo cual yo he dormido encima de toda la literatura mundial y yo he visto cómo se levantaba por la mañana y cómo llegaban las tantas de la noche enamorándose de su trabajo y con el equipo adecuado y con la familia adecuada para poder impulsar ese proyecto. A partir de ahí tuvo la suerte de dar un cambio al modelo de negocio, pasarse a la demolición, acompañado de sus hermanos, que eran los profesionales, con lo cual ahí hizo otra vez un grandísimo equipo. Y yo, por lo buen estudiante que era, que yo he estado trabajando y estudiando en la Universidad de la Vida. Que es una gran universidad. Pues me he ido siempre acompañando de todas esas sabidurías que te ha dado la experiencia del día a día estar pisando escombro. Y algo que siempre pienso yo es, gente tan ocupada como es tu caso, por ejemplo, el equilibrar el asunto de la familia con el asunto de la empresa, porque yo, es mi opinión, ¿no? El otro día, precisamente, cuando hablaba con tu padre, le dije, ¿te acuerdas de la comida que le dije? Sí. Eso se llama éxito, ¿no? Sí. El al final tener tu familia, la familia unida, después de tantísimos años, y esa empresa, ¿no? Eso es éxito. Y difícil, muy complicado. Sí, incluso saber separar el momento de trabajo del momento de familia. Que no es fácil. O sea, no puede ser una comida de un domingo, seguir hablando de trabajo, pero sí puedes tomarte un café viendo qué proyecto vas a empezar el lunes. Yo lo he vivido en casa, digo, con mi padre y con mi madre, con lo cual siempre he tenido el sustento de esa posibilidad, y yo lo estoy viviendo actualmente con mi esposa y con mis hijos, que están desarrollando otras actividades, pero que siempre que pueden nos acompañan. Yo tengo un pequeño 9 años, que es un demoledor, destructor total, y desde aquí... Es un Terminator. Eso, es que el concepto de demoledor no es lo que habitualmente vemos de llegar con la bola y dar un porrazo, aunque nuestro logotipo tenga la bola de demolición. Es muy significativa, pero ya desafortunadamente desaparece ese concepto. Y hablando anteriormente de las profesiones, nosotros también podemos ser incluso hasta cirujanos de estas demoliciones que hacemos, porque tenemos trabajos muy delicados que hacer. Oye, estaba viendo en algunas imágenes que aparecerán en pantalla, obras que habéis hecho que a mí me han dejado asombrado, ¿no? Por ejemplo, en Rosario Pino, sí. A mano. Cuéntanos esa historia. Pues así ha sido el último gran proyecto que hemos realizado. Ha sido el premio de demolición del año 2023. Y ha sido el desmontaje... Premio, perdona, te corte. Premio Nacional de Demolición. Premio Nacional, no me extraña. 2023, por dos vías. Digamos que ha sido el balón de oro de la demolición a nivel nacional. Y ese proyecto ha sido dirigido por Tomás Martín, que fue el director de Polaris World en Murcia y de la Torre Repsol, de las 4 Torres de Madrid. Y ha consistido en el desmontaje de toda la piel exterior, toda la fachada, en 6 módulos, hemos dividido las fachadas, era una fachada cuadrada, 2 longitudinales y 2 transversales, y a la vez que íbamos desmontando, como si fuésemos pelando una naranja, la empresa que iba colocando la fachada venía por detrás montándola, con lo cual las imágenes que posiblemente podamos ver ahora en el vídeo, vamos a ir viendo cómo se va desmontando y desmontando la fachada de un edificio de 19 plantas con cerca de 1000 trabajadores a diario entrando y saliendo. En Rosario Pino. En la calle Rosario Pino, donde está una de las discotecas más importantes de Madrid.
y con puicos de trabajo de más de 120 trabajadores constantes. ¿Y ponían unos faldones a mano? Sí, porque ese tipo de demolición cuentas con herramienta, en ayuda manual, ayuda mecánica, pero siempre es un trabajo manual y un acarreo manual, o sea, a través de operarios. Se colocaban unos andamios envolviendo el edificio de la zona donde estás trabajando, se hacía el desmontaje de las carpinterías, de las ventanas y de los perfiles metálicos, y las zonas de ladrillo se demolían y se andaba perimetralmente por el edificio hasta la zona de evacuación. Alucinante. Yo cuando he visto las imágenes, de verdad que me han impresionado muchísimo, la verdad. Oye, el otro día me contabas una cosa que me dejó un poquito... Eso de una multa que fue por un asiento. ¿Cómo fue esa historia? Sí, bueno, esas son interpretaciones que se hacen de la normativa, y hemos sufrido últimamente dos propuestas de sanción, no han llegado todavía a ser sanciones finales. Una ha sido por no mantener bien el puesto de trabajo del operario, porque decían que estaba roto el asiento. Evidentemente, una maquinaria que está expuesta a la intemperie, que el operario está subiendo y bajando todo el día, que está con polvo, con cascotes, pues sufre un deterioro, y el inspector nos han propuesto una sanción. Y esta mañana hemos recibido otra. Una sanción que, perdona que te corte, no ha sido precisamente 200 euros. Bueno, pues no ha sido... Yo sé la cantidad y... Algo más. Y de verdad que... Pues eso, lo que decimos, que uno tiene que estar muy, muy loco a veces para decir soy empresario y vamos para adelante porque... Y siendo esta curiosa, la que hemos recibido esta mañana es más curiosa. ¿Esta mañana otra? Sí, esta mañana hemos recibido una sanción porque... Un trabajador no ha recibido la información del puesto de trabajo en su idioma. O sea, entendemos que yo tengo que dar la información en el idioma del trabajador cuando tengo cerca de 9 nacionalidades, con lo cual yo tengo que tener 9 traductores o hacer 9 traductores de toda mi normativa. Cuando este trabajador habla perfectamente castellano, evidentemente, porque estaba trabajando, ha recibido los cursos de formación en castellano para poder trabajar en el sector de la construcción, y tiene un permiso de trabajo en España desde hace más de 2 años. Nosotros tenemos empresa en Alemania y periódicamente, para entrar a ser residente en Alemania, te piden un examen, que tengas un B1 o un B2. Aquí en España no tenemos esa circunstancia y sancionan o proponen una sanción a la empresa porque no se le da el idioma. Si yo tengo que hacer toda la formación, aparte de que ecológicamente no es sostenible, porque claro, el gasto en papel y en tinta es tremendo, porque se le tiene que dar físicamente, que es otra de las circunstancias que el ecologismo nos ha impuesto, ser ecológicos, pero dar todo en papel y impreso. Pues entras en muchas inconcurrencias como esta. Y es del mismo importe. También del mismo importe. Del que sabe eso. Yo de verdad que no lo puedo entender. Por eso decimos, ¿no?, que si es una locura o una cordura. De todas formas, desde este programa... algo que quiero dejar muy claro es que en este programa somos totalmente neutrales en el ámbito de la política. Para eso en la cadena ya hay otros programas que tocan estos temas. Nosotros somos totalmente neutrales en el ámbito de la política, pero sí, desde aquí me gustaría animar a las personas que corresponda, que bueno, pues que ayuden un poco más a que cada vez haya más personas que quieran emprender, porque necesitamos precisamente eso. Yo es que, siendo parte actora de todo esto, me pongo yo el primero. A mí que me sancionen cuando yo tenga la culpa. Claro. Lo que no tiene sentido es que si un trabajador, por sus circunstancias personales o por querer molestar a la empresa, incumple una norma, sea yo el que tenga que responder sobre él. Lógico. Yo tengo que responder si yo no le doy los medios adecuados, si les obligo a hacer una negligencia, a recibir una sanción si ellos me denuncian por algo adecuado. Pero si yo le doy todos los medios, los mejores medios, porque a mí me interesa que estos trabajadores, que son los mejores, por eso los seleccionamos, hagan su trabajo de la mejor manera posible, de la manera más segura, porque yo lo que más quiero en este mundo, aparte de mi familia, es dormir tranquilo. Totalmente de acuerdo. Si yo le doy todos los medios, si ellos los utilizan, si los utilizan mal o no los utilizan, es por su culpa, no por la mía. Así yo no puedo tener un policía detrás de cada trabajador. Vamos un momento a un corte de publicidad, Daniel, y seguimos hablando, pues esto, de si es una locura o una cordura ser empresario en la España actual. Corte de publicidad y seguimos aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. We'll be right back.
locos, 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 o cuerdos, 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 cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91-472-7054. 91-472-7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Pues seguimos en Se Buscan Locos por la Cordura y seguimos con nuestro amigo Daniel Anca, presidente del grupo Anca, charlando pues eso, sobre la aventura de ser empresario en la España actual. Estábamos hablando fuera de cámaras sobre eso de las multas y a mí me tiene obnubilado. Bueno, en fin. Daniel, antes de nada, se me olvidaba, muy importante, a todas esas empresas que, pues lógicamente tenéis que hacer vuestras páginas web, vuestras redes sociales, en fin, todo el tema de marketing online, desde aquí, desde Se Buscan Locos por la Cordura, siempre vamos a recomendar en exclusiva a Andrara. Os voy a dar su página, Andrara Marketing, os voy a dar su página web, que es www.andrara.com. Lo vuelvo a repetir, www.andrara.com, y si os ponéis en contacto con ellos, os van a hacer la primera consultoría gratis para que podáis pues preguntarles y, en fin, vuelvo a repetir, cualquier tema de marketing online con Andrara, en andrara.com. Ahora sí, Daniel, lo que te estaba comentando, que aparte del tema de las demoliciones, porque vosotros estáis también en Kazajistán y todo este tema, cuéntanos así brevemente lo de Kazajistán. Te he dicho antes que somos extremeños, somos conquistadores. Entonces, en vez de irnos para Sudamérica, nos surgió la oportunidad de, ahora para Kazajistán, de, ¿no?, ir a la otra punta del mundo por un proyecto de... En la primera instancia fue de chatarreo, de desguace, de demolición industrial y desguace. Y mi padre, pues con buen criterio, viendo que allí tampoco íbamos a encontrar una competencia muy fuerte, pues acabamos yendo allí y llevamos 11 años ya. 11 años. Emprendiendo y desarrollando diferentes tipos de negocio. Empezamos con la chatarra, hicimos rehabilitación de edificios, eficiencia energética, hicimos algo de movilidad urbana y ahora estamos con gestión de residuos urbanos. O sea que Kazajistán ahora mismo ya es la segunda Extremadura, vaya. Kazajistán, si hubiese más extremeños locos con un poquito de cordura, pues sería la segunda, pero hay muy poco español allí todavía porque es un país muy desconocido. Afortunadamente nosotros nos sentimos como en casa y recomendamos a cualquier emprendedor que quiera ir para allá, pues... A ver si se van a ir a todo el mundo para allá, para Kazajistán. Tuvimos un viaje empresarial con 10 empresarios extremeños, pero ninguno tuvo la oportunidad de quedarse. Bueno, mala tierra para musulmanes llevar el jamón. Oye, cuéntanos un poco el tema del reciclaje, de los residuos, de la gestión de residuos, mejor dicho. Bueno, después de empezar con la demolición y ver las leyes que iban
con la reutilización de todo tipo de residuos, entendiendo residuo aquello que no vale. Uh-huh. Nosotros le dimos un cambio al concepto de residuo, dando utilidad a lo que habitualmente nadie le da servicio, que es lo que se tira. Uh-huh. Los vertederos tienden a desaparecer y nosotros con ese residuo lo que hacemos es transformarlo a una materia prima. Y en este caso concreto que me estás preguntando, todo lo que es un residuo urbano, todo lo que cada uno allí en su casa tira o cada supermercado tira, el 50% aproximadamente tiene una segunda vida de uso, una reutilización material, y con el otro 50% lo que hacemos es un proceso de termodescomposición, uh-huh, y de gasificación, con el cual obtener pues o gases o una transformación a electricidad a través de motores de cogeneración o la derivada de la limpieza de esos gases para obtener lo que hoy es tan, tan bien escuchado como es el hidrógeno, en nuestro caso dorado. Un modelo de negocio totalmente nuevo, implantado desde hace muchísimo tiempo, que es una nueva alternativa para lo que estamos actualmente entendiendo como energías renovables. ¿Y el apoyo del gobierno en ese aspecto cómo es? Nulo. ¿Cómo? Nulo. Cero. Sí. Entonces estamos una vez más en lo que comentábamos, ¿no? En el programa, que eso es de locos, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel municipal, como a nivel nacional, lo que nos encontramos es pues muy buenas palabras o muy buena recepción de la idea, pero en el momento que queremos la basura, porque si yo a ti te pido tu basura, me dices encantada de dártela. Claro, lógico. Vale, pues yo le pido a los municipios, oye, ¿me das tu basura? Encantado, ¿vale? Yo te hago un contrato en el que actualmente estás pagando por ella, yo te digo que no me vas a pagar por ella. Y ahí ya empieza a chirriar. Empiezan, o sea, a decir, ¿dónde lo venden tan barato? No es que donde lo vendan, sino que en ese sentido, ahora mismo hay empresas que están ganando dinero y posiblemente hay gobiernos municipales, autonómicos, nacionales que están ganando también dinero de algún modo, o ganando algo, a cambio de que esa basura se siga gestionando como actualmente. Hay sitios en los que hay unos pliegos que tienen que cumplirse, pero hay otros sitios donde se pueden hacer unos pliegos nuevos con un modelo de gestión nueva, que hay una ley que te dice la eliminación en depósito y que las circunstancias no impulsan a ello. Busquemos el misterio, no sea yo... Vamos a dejarlo aquí para tener otro programa sobre... Sí, porque la verdad me dejas un poco fascinado, porque nos quedan solo 3 minutos, esto del tiempo, cuando me lo estoy pasando bien, que el tiempo corra tan deprisa. Si no te he entendido mal, la idea es que vosotros lo que decís es, danos la basura... El empresario gana dinero de lo que hace. Sí. Yo no quiero ganar dinero de lo que me dé la administración. Ajá. Afortunadamente no tengo que deber favores a nadie, con lo cual no tengo que ponerme ninguna bandera. Muy bien. Entonces yo lo que les digo es eso. Si tú ahora mismo te estás gastando un dinero en pagar a una empresa para que... ¿Se lleve la basura? No, el transporte se va a seguir haciendo, pero para que llegue a un agujero, como pasa aquí en Madrid, ir a Valdemín Gómez... Para que lo gestione de alguna forma. Y depositarlo ahí, sí. Yo lo que digo es... Deposítamelo gratis, porque yo con esto que estamos tirando voy a obtener rendimiento. Ya. Soy empresario. Claro. El empresario, rendimiento equivale a beneficio. Ajá. Nosotros estamos proponiendo modelo de negocio a nivel internacional y estamos generando puestos de trabajo, estamos generando energías. Por cada tonelada de basura, que es la basura que puede generar 2 personas al cabo del año, estamos, ¿sí?, generando 1 megavatio, que es la alimentación de... Energía. De varias viviendas. Ya. Sin que le cueste dinero al municipio, eliminando toda la contaminación que generan los actuales vertederos. Redondo por todos los sitios. Redondo y verde. Redondo y verde, muy importante, efectivamente. Y ellos dicen que no. Y ellos pues ya empiezan a dudar, porque vamos a decirles que hay, bueno, pues unos lobbies. Se me ocurre una cosa, ¿por qué no hacemos un día un programa? Desde aquí invitamos a alguien que sea responsable en este ámbito y hablamos con ellos. Abierto a recibir cualquier... ¿Te parece buena idea? Perfecta. Bueno, pues eso yo creo que no es una locura, sino una cordura. Y en otra ocasión, porque nos tenemos que ya marchar a publicidad, en otra ocasión, si te parece, podemos hacer eso. Desde aquí los invitamos, que vengan y que nos cuenten por qué no. Yo dejo la puerta abierta, mi contacto tanto en redes sociales como en la página web. Vamos a dar la página. Queda.
www.grupoanca.com www.grupoanca.com. De todas maneras, hoy en día te metes en cualquier buscador y... El apellido Anca no es muy habitual, con lo cual, y esta cara tampoco tiene mucho arreglo. Y el logotipo, Anca, es de esos que se quedan para siempre. Daniel, ha sido un placer, se nos ha marchado el tiempo, pero te emplazamos en otra ocasión, vamos a ver cómo organizamos eso, para que nos cuenten el porqué de ese tema. Quedo a la espera de tus noticias. Y de gran final, ¿locura o cordura ser empresario? Yo prefiero ser loco. Yo también. Y creo que es una cordura total y absoluta el seguir siendo emprendedores. No vamos a un corte publicitario porque, como siempre digo, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Corte publicitario y seguimos aquí en Se Buscan Locos con España Calidad. Locos, 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 o cuerdos, cuerdos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91-472-7054. 91-472-7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Pues estamos de vuelta en la sección España Calidad, y algo que podemos, de lo que podemos presumir de calidad en España es de ilusionismo, pero ilusionismo de muchos quilates. Y como sabéis, en el programa Se Buscan Locos, desde el año 2015, que ya hace unos añitos que seguimos aquí, dale que te pego, bueno, aquí en Distrito TV acabamos de empezar, ¿no? Pero el programa, pues como sabéis, desde el año 2015. Siempre hemos tenido con nosotros, cuando hemos hablado de ilusionismo, nos acompañó durante bastante tiempo Ana Tamariz, y luego cogió el relevo, y muy bien cogido, por cierto, mi amigo Armando Gómez, que tenía muchas ganas de verte. Armando, bienvenido. Bien hallado, ¿cómo estás? Bienvenido, muy bien aquí. Tiempo sin vernos. Eso, demasiado tiempo. Hasta el tiempo corriendo. Ya dije el otro día, digo, tengo que llamar a mi amigo Armando, porque en mi programa siempre tiene que haber ilusión. Siempre tiene que haber ilusionismo. Tú sabes que amo mucho este arte. Hombre, y claro, que lo apoyo siempre a capa y espada, y que lo seguiré apoyando si Dios me lo permite. Bueno, qué bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Cuéntanos un poquito de qué has estado haciendo durante este tiempo, porque pues tú mira, no paras nunca. Yo no paro, yo trato de no parar. Desde que
pasó afortunadamente la pandemia, retomamos las actividades en Grada Mágica, ¿sabes? Seguimos haciendo actuaciones todas las semanas. Sigue bien, seguimos teniendo a los mejores magos que existen por ahí, magos de cerca, obviamente. Sí, porque la Grada Mágica, hay que decirlo, es un teatrito de magia, claro, de cerca. Claro, es un teatro para ver magia de cerca en las mejores condiciones. En las mejores. Ya lo sabes tú, ¿no? Sí. Es un teatro con sus telones, sus butacas, en fin, todo esto, pero con muy pocas butacas para que todo el mundo lo pueda ver cerca y... digamos, en las mejores condiciones, sin necesidad de apoyo de cámara ni de ninguna cosa. ¿Cómo hay que vivir la magia? En vivo y en directo. En vivo y en directo, sí, eso es. Bueno, antes de nada, dinos dónde está Grada Mágica, porque la gente que nos está viendo, si quieren ir a ver esa magia tan de cerca, ¿dónde tienen que ir? Pues mira, tenemos una web que es www.gradamagica.com y el teatro está en la calle Emilio Ortuño, número 20. Ajá. Ahí está todo. Merece la pena, ¿eh? Merece la pena pasar por Grada Mágica. Bueno, entonces Grada Mágica bien. ¿Y tú ahora en qué andas? Pues yo ando haciendo muchas cosas. Ahora llevo también toda la parte técnica de un teatro. Estoy dando un máster en la escuela de Ana Tamariz. Vamos a mandarle un saludo de aquí a Ana. A Manu, Ana, a todos ellos. A todos. Al maestro Juan Tamariz, a todos les mandamos un abrazo fuerte de aquí. ¿Tú qué haces allí ahora? Pues soy uno de los profesores del máster y soy el responsable de una parte que se conoce con el nombre de Fundamentos, ¿vale? Y ahí pues se da historia, se dan pues un poco toda la parte de fundamentos técnicos también, de cómo es un teatro, qué iluminación hay, en fin, todo este tipo de cosas. Muy bien, mira, tenemos 15 minutos y venga, yo los quiero aprovechar. Yo los quiero aprovechar porque no se tiene todos los días Armando aquí al ladito. Me voy a pedir un juego. Oye, ya mismo. Antes de nada, ayer estaba viendo, bueno, ayer vi una entrevista, ya me encantó. Sí, sí. Con Juan Escolano, me gustó mucho. Tenías hasta bigote ahí, ¿eh? Efectivamente. Cuando yo te conocí con bigote. Sí, señor. Y no se me olvida nunca el y sueño. Y yo te conocí a ti con melena. Con melena. Es cierto, es cierto. Y no se me olvidará jamás el juego que te vi hacer, cómo me gustó el sueño del avaro. ¿Cómo me gustó? ¿Cómo lo hiciste? Es muy bonito. Estamos hablando de... Tenía yo melena, imagínate, si hace años. Estamos hablando de los años 80. Imagínate. Claro, estamos hablando de la movida madrileña. Sí, sí, totalmente. Bueno, que quiero aprovechar los 15 minutos. Venga, ¿qué quieres? Bueno, decir a partir de ahora que de vez en cuando nos va a acompañar Armando en esta sección que vamos a dedicar un ratito siempre que podamos a la sección del ilusionismo, a la magia. ¿Por qué no nos haces algún juego así rápido? Vamos a hacer un juego rápido. ¿Sí? Sí, sí, venga, un juego rápido. A ver, esta carta nos sobra. Con una baraja que tú conoces bien, ya sabes. Mira, de la baraja vamos a sacar dos cartas que las voy a dejar aquí, ¿vale? Y tú vas a coger una. Coge una carta, la que tú quieras, venga. La que yo quiera, ¿no? La que tú quieras. Vale. Son todas. Esta puedes misma. Mirar si quieres así. ¿Te no, gustan esta así? Misma. Señala esta la cámara para... Yo no. Vale. Da igual que yo mire, como que yo la veo, pero se la muestra ya la cámara. Eso da exactamente igual. Ya está. ¿Está? Mostrada, sí. Pues ponla, por ejemplo, por ahí mismo. Ajá. Ahí estamos. Y ahora, claro, ahora tengo ahí unas cartas que no te he enseñado, pero que quiero que veas para que compruebes cuáles son. Son exactamente los dos reyes. Que las veo en la cámara. La sí. Mira, lo ponemos así para que lo vean. Los dos reyes de la baraja. Los dos, ¿vale? Reyes, sí. Bien despacito para no salirme y que se vea todo muy claro. Perfecto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mira, los reyes, bueno, ya sabes que son el de diamantes, sí. ¿Vale? El de diamantes y el de corazones, ¿de acuerdo? Diamantes y corazones. Aquí muy está. Bien. Entonces, mira, si yo lo pongo así y corto, muy despacito, lo hago así todo así, cerquita para que se vea, si lo pongo, todavía no pasa nada. Si voy cerrando, no pasa nada porque se siguen viendo ahí los reyes. Mira, si voy cerrando un poquito y ajá, solo espero y le digo ya, lo que va a ocurrir es que los reyes se van a empezar a mover muy deprisa y mira, aquí, ahí están los dos reyes y una medio, carta en el medio. Hay una carta mira, en medio. Voy a dejar como una carta por arriba y otra por abajo para que yo no pueda hacer ninguna manipulación ni nada. Esto es lo que ha quedado, ¿vale? ¿Ves? Hay sí, los dos reyes y una carta en el medio. ¿Tú te acuerdas cuál era tu carta? Sí, me acuerdo perfectamente. Pues dila. El 9 de picas. Pues mira, exactamente la carta que ha quedado en el medio de los reyes es exactamente el 9 de picas. Muy bien. Esto solo funciona porque los reyes rojos tienen una potencia brutal, pero para que funcione tienen que estar a su lado exactamente los otros dos reyes. Ahora aplaudo más. Ahora puedes aplaudir. De todas formas, mira, ya que estoy, me gusta explicarte una cosa. Mira,
Voy a dejar el 9 entre qué, entre los dos reyes, ¿de qué color? Rojos. Entre los dos reyes rojos, ¿de acuerdo? Sí. Y mira, voy a ponerlos aquí en la baraja, es decir, que hay un rey, tu carta, carta ¿vale? 9 y otro rey. Y ¿eso otro es claro? Rey. Sí, sí, es clarísimo. Entonces, y voy a intentar perderlos, ¿no? Como por aquí, por ejemplo, más o menos. O sea, que quede, a ver si, yo creo que sí, va a quedar más o menos como por la mitad, ¿vale? Vale. Y aquí nos quedan... Los dos reyes negros. Los dos reyes negros, ajá. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué pueden hacer los reyes negros? Los reyes negros lo que pueden hacer es una cosa que es la ilusión, ¿no? Es decir, si yo doy la vuelta a los reyes, no pasa nada, pero si los dejo un poquito, va a aparecer, mira, va a aparecer que aquí está el 9 de picas. ¿Que estaba entre qué reyes? Entre los rojos. Entre los rojos, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, ahora va a aparecer que está entre cuáles. Entre los negros. Efectivamente, entre los dos reyes negros. Pero esto solo es una ilusión, porque si los pones boca arriba... Ya no está el 9 de picas. Este ya no está. ¿Por qué? Porque donde están es donde siempre había estado, que es entre los dos reyes de color rojo. Y ahí está el 9 de picas. Madre mía, mi vida. Ahora, mano, ¿no? Qué bonito eso de los reyes. Los reyes cazadores, ¿no? Los reyes cazadores, sí, señor. Muy bien. Bueno, pues como decía, nos acompañará Armando de vez en cuando, y no solo Armando, sino que hablaremos de anécdotas de la magia. Cuando Armando nos ha acompañado siempre, hemos hablado de esto, ¿no? De diferentes anécdotas, que tú tienes muchísimas anécdotas en el mundo. Tienes tú y muchos ilusionistas que además no son tan conocidos por... Claro, claro. Por desgracia, el mundo de la magia tiene un problema gordo, y es que no sé muy... Primero, nos ha costado muchísimo guardar nuestra historia, es decir, que en los libros aparezca la historia, es decir, no sabemos casi nada de qué tipo de cosas se hacían en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, en el XVII... Que es la base. Y no sabemos prácticamente nada, hay alguna cosita, pero muy poco, no ha llegado texto claro, ¿no? Hay gente estudiando, por ejemplo, Juan Luque, que algún día le tenemos que traer, porque claro Juan Luque sí. Sabe muchísimo, investiga mucho, pero es difícil encontrar, no hay. A partir del siglo XVII, finales XVIII, pues ya empieza a haber alguna cosa, ¿no? Y ya en el XIX sí, y en el XX, por supuesto. Entonces, tenemos ese hándicap tremendo, y es que nuestra historia es difícil encontrarla. Y luego, otra cosa, otro problema que tenemos es que los magos somos muy celosos de nuestros secretos y demás, y entonces tampoco se escribe mucho. Afortunadamente, eso ya ha ido cambiando, pero durante muchos años y muchos, incluso siglos, pues esto no era así. Pero no es una pena, te pregunto, Armando, ¿no es una pena que, bueno, las redes sociales, en este caso, por ejemplo, YouTube, ¿no? Ha beneficiado, pero también yo veo, por ejemplo, que ahora un juego se viraliza en un pispás. Sí. Y sale miles de visualizaciones y vas a hacer ese juego. Ya sé cómo se hace el juego, si ya lo viste. Claro. Eso le resta un poco, ¿no? Pregunto yo. Bueno, pero es la sensación que a mí me da. Mira, es que mucha gente cuando ve un espectáculo de magia, su única preocupación es cómo se hace. ¿Cómo ¿no? se hace? Es muy lógico, es muy humano, pero en realidad es un error, ¿no? Es como si tú estuvieras viendo una película, yo qué sé, estuvieras viendo Star Wars y en vez de estar metido en la historia que te está contando Star Wars y no sé cuántas cosas más, estuvieras pensando, ah, mira, esto es una maqueta, ah, mira, esto, fíjate cómo... No tendría sentido, ¿no? Claro. Pues en magia pasa exactamente igual. Si los magos contásemos, pues, cómo lo hacemos, cómo no sé qué, pues pierdes toda la ilusión. Entonces, en realidad no tiene sentido, no es un arte, claro. No es que el arte se base en ocultar los secretos, no se trata de eso. Se trata de crear un espectáculo, ¿vale? Y crear emociones en el público, ¿no? Lo necesitamos, además. Claro, esa es la idea. Si es que en este mundo que vivimos, de locos, necesitamos la cordura de la ilusión, la cordura de los ilusionistas. Oye, te quería hacer esta pregunta. Anoche estaba viendo a Penn and Teller y digo, le tengo que hacer esta pregunta, Armando. ¿Tú cómo ves ese programa, el de Penn and Teller? ¿El Fulas? Sí, el Engáñanos. Bueno, a mí personalmente no me termina de convencer. Si me estás escuchando, si me ves, me gustaría algún día hablar contigo y decirte lo que me dijeron hace muy poquito. Un muchacho joven me dijo lo siguiente: señor, detrás de cada graffiti hay un grafitero. Ahí va, Pen, un abrazo. Dime.
Te decía, a mí el programa de Fulas no me emociona. ¿Por qué? Porque yo creo que es justo la antítesis de lo que estábamos hablando. Es decir, al final es, hazme un juego y engáñame. Bueno, es que yo no quiero hacer un juego para engañarte. Yo quiero hacer ni un para juego magos. Bueno, eso es independiente, pero yo quiero hacer un juego para emocionar, para crear emociones, para crear otro tipo de sensaciones, no para engañarte. Para engañarte, ¿sabes? Y menos si encima eres mago, pues es que es muy difícil que yo te engañe. Quiero decir, no tiene sentido. Entonces, esa parte no me gusta. Sin embargo, debo decir que la magia que se hace, en general, sobre todo ya en los últimos programas, es fabulosa. O sea, a mí lo que no me gusta es el planteamiento, no los magos, ¿eh? No los efectos ni nada de eso. Eso me parecen maravillosos. Y además hay muchos compañeros de España que cuando han triunfado. Cuando van, tiemblan. Dicen, ya vienen los españoles. Ya o sea, los españoles. No tiene nada que ver con los efectos que se hacen. O sea, no, lo que no me gusta es el planteamiento del programa. Pero entiendo también que es un programa de televisión. Creo que al final. Pero sí es verdad que al menos los juegos se hacen, ¿eh? No, la magia. Vi a Javi Benítez, por ejemplo, que le mandamos un abrazo. Arturo, ¿no? Estuvo con nosotros en el programa. Juego precioso. Haciéndolo de Arturo, sí. Precioso. El homenaje a Arturo. Jandro también, que ha estado. Bueno, Jandro lo ha ganado ya no sé cuántas, cinco veces. Sí, seis sí. Veces, cuatro o cinco veces, ya. Ya dije otra vez. Te voy a contar una anécdota muy curiosa. Y Dani de Ortiz también, que Dani también. Te voy a contar una anécdota. En marzo, estuve. Me fui a hacer un viaje por Estados Unidos con mi familia, ajá, de placer, de ocio, ¿no? Sí, sí. Y uno de los sitios a los que fuimos fue a Las Vegas. A Las Vegas. Entonces, en Las Vegas, el primer día llego, tal, estoy en el hotel y no sé por qué me da por mirar el móvil. Empiezo a mirar y veo en Instagram y veo a Jandro que pone, ya estoy aquí. Y entonces tiene una foto y digo, pero esto es un hotel de Las Vegas. Y entonces le escribo, le digo, oye, ¿estás en Las Vegas? Me dice, sí, acabo de llegar. Digo, pues vamos a quedar, porque yo también. Y entonces estuvimos allí viendo. Y él estaba, porque ha estado durante esta temporada trabajando con Penn and Teller en su show. En su espectáculo, no, en la parte de televisión, que yo sepa. Sí, algo así escuché. Bueno, me parece que nos quedan 3 o 4 minutos. ¿Nos da tiempo a terminar con un juego o no? Podemos intentarlo, pero no sé si este nos va a dar tiempo, ¿eh? ¿Seis minutos? Sí. Yo creo que nos da tiempo. Venga, vamos a por ello. He traído aquí una cosa porque es muy curiosa, ¿no? Fíjate que tengo aquí... Tengo aquí todas las preguntas y para qué quiero yo, si cuando vengo con Armando yo necesito preguntas. Mira, esto que lo vamos a poner así para que se vea bien en la cámara, esto es un sabot, ¿sabes? Que es lo que se usa en los casinos. Sí, sí. Hay muchas veces que nos preguntan a los magos, oye, ¿cómo hacéis los magos para...? Pues tú no irás, contigo no se puede jugar a las cartas, que es una cosa muy típica, ¿no? De que nos pregunten y tal. A ver, jugar a las cartas se puede jugar, no hay mayor problema. Otra cosa es que vayas a ganar. ¿Sabes? Normalmente voy a ganar yo, no tú. Entonces, claro, para eso se inventaron en los casinos las formas de no tocar las cartas, que es un sabot, ¿no? Entonces, me he traído uno porque una de las cosas que hacemos los magos, que nos dedicamos también a hacer juegos y tal, es escuchar, por ejemplo, el sonido, tratar de descubrir las cosas por el sonido, ¿no? Mira, por ejemplo, voy a buscar, a ver... mira, tengo aquí separada una escalera, pero lo pongo aquí para que lo vea la cámara. Es una escalera de, a ver, que se vean así, de color, de, ¿vale? Picas, la máxima, la escalera real, ¿vale? Que es la de picas. Entonces voy a hacer una cosa primero, y es que voy a coger un par de cartas y un par de cartas de estas, ¿vale? Sí. Espera, no las voy a mezclar. Primero voy a meter estas y luego voy a meter las de la escalera, porque quiero escuchar cómo suenan, ¿no? Entonces, si no te importa, José, saca la primera, quiero oír, sácala. Vale, saca la segunda. Vale, saca la tercera. Vale, saca la cuarta. Vale, creo que lo tengo claro, ya sé cómo suenan. Entonces, mira, voy a hacer una cosa. Yo las pierdo por aquí, vamos a coger unas poquitas, porque si no va a ser muy largo. Las perdemos por aquí y... Y las vamos a mezclar así, bien, pum, 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 bien. Bueno, las vas a mezclar tú, porque si las mezclo yo vas a decir, ah, claro, es que a lo mejor tú te sabes, mezclas. Espera, te dejo así el tapete para que las veas bien. Mezcladas. Vale, y cortadas. Ya está. Y corta, y ponlas ahí dentro. Ahí. Muy bien, ahí está. Así, perfecto. Entonces, voy a intentar, mira, yo voy a mirar para allá, voy a mirar a esta cámara. Voy a intentar... ve sacando y cuando yo te diga las, porque voy a ver si por el oído ya saca una, saca otra. Espera, esa por la parte otra,
Sigue. Esa la dejo ahí, ¿no? Sí. Cuando, las que yo te diga aparte, las pones aparte. Sigue, sigue. ¿No? ¿Sigue? ¿No? ¿Sigue? ¿No? ¿Sigue? ¿Sigue? Sigue, sigue. Tú ves sacando, yo te aviso. Espera, esa no distinta. Ponla aparte. Sigue. Esa también. Sigue. Esa sonó distinta, ponla aparte. ¿Cuántas llevo? Cuatro. Pues esa también es sonó distinta, sácala. La que estás sacando, sí. La que estoy sacando también, vale. Ahí, ya está. ¿Ya hay cinco? Cinco, sí. Vale, pues escúchame, ya no sacamos más. Sí. Esas cinco que has dejado aparte, sí. ¿Quieres, así para que las vea bien la cámara, cógete y enseña a ver cuáles son? Es la escalera de color... Madre mía, mi vida, mi corazón, pero bueno... Pero... ¿Es? Es efectivamente la escalera de color. Fíjate que las otras son distintas. Esto me lo tenías que enseñar, porque esto es el oído increíble, increíble. La escalera de color, imagínate, por el oído. Esto sí que es un pedazo de aplauso. Bueno, me parece que nos tenemos que marchar. Qué bonito, Armando, qué bonito. Me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Nos tenemos que despedir. Si Dios nos lo permite... Si Dios nos lo permite, volveremos a encontrarnos en una nueva edición, aquí en vuestro espacio, en Se Buscan Locos por la Cordura, en Distrito Televisión, nos va a seguir acompañando Armando, nos acompañará también el abogado del programa, el señor José Antonio Solaeche, también Daniel, el presidente de ANCA, hemos quedado en que tenemos que hablar con esto de los municipios y la gestión de los residuos y tantas otras cosas. Abrazo fuerte. Y os esperamos una vez más aquí, en Se Buscan Locos por la Cordura. ¡Chao!